mi participación en Chubusú, inicialmente hace 13 años que comenzó, fui el fundador del grupo de música. Llegué con una inquietud a querer a tocar marimba. Y ahora, hace 2 años, me tocó asumir como el director general de Chubusú. Durante 21 años aproximadamente, mi labor en el grupo fue inicialmente como bailarín en un grupo que se llamaba Flor de Café, que era como el antesala a Chubusú. Luego, ya en la época colegial, ascendí, digamos, a Chubusú adulto, y de ahí pues una trayectoria como bailarín, y en los últimos 2 años aproximadamente una trayectoria colaborando en la parte de dirección un poco ahí. Chubusú es un grupo que se forma cerca de 1986, en septiembre de 1986, como una necesidad de estudiantes en ese entonces del Liceo de Poás de formar un grupo de folclore. Tenemos como objetivo darle permanencia a la música tradicional costarricense. El nombre Chubusú viene de cómo los indígenas Botos le decían al volcán Chubusú. El grupo ha pasado por diferentes generaciones, aproximadamente entre unas 3 o 4 generaciones, y una pues nueva que está iniciando actualmente. Un trabajo de muchas horas, de muchos ensayos, y que ha sido particularmente desarrollado por gente de la comunidad de San Pedro de Poás. Ver bailar a Chubusú, el Chubusú que estuvo en su momento, en su apogeo, era realmente hermoso. O sea, era realmente hermoso ver la calidad de los bailarines. La belleza de los vestuarios era algo realmente muy interesante. Para mí, trabajar con Chubusú en ese momento y ser parte de este fenómeno local, ¿verdad?, este fenómeno poaseño, ha sido muy importante. El nombre todavía resuena, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar en Chubusú. Particularmente hemos tendido a creer que el folclore nuestro es el punto guanacasteco, caballito nicoyano, espíritu guanacasteco. Sin embargo, con el paso de los años empezamos a encontrar, o el grupo empieza a encontrar definitivamente, que existen diferentes folclores o diferentes regiones que producen música folclórica. Chubusú ha participado en reiterados festivales a nivel nacional. Tierra y Cosecha ha estado en el ya desaparecido Festival Grano de Oro, que se realizaba para las fiestas de San José. Ha tenido la oportunidad de estar en Honduras, Miami, en México 2 veces, en presentaciones en diferentes festivales folclóricos. Si la música costarricense no se escucha como otros fenómenos musicales, es por culpa de la radio, es por culpa de la televisión, es por culpa del comercio y, ¿verdad?, y por culpa de este fenómeno económico que se maneja a través de la música de masas. ¿Qué pasaría si las emisoras costarricenses solo música tradicional costarricense pusieran? ¿Qué oiríamos todos? Pero cuando usted le pone el reggaetón todo el día, ¿qué escucha usted? Claro, por supuesto, ahí hay un asunto de gustos, de, en fin, muchas cosas. Sin embargo, deberíamos darle un espacio más importante, que de hecho lo tiene ahora más que antes. En Chubusú y en un grupo de estos artísticos hay muchos elementos: amistad, cariño, respeto, disciplina. Aquí hay que ser muy ordenado para trabajar con 20 personas. Hay que ser muy ordenado. La disciplina es constancia. Y Chubusú ha proveído siempre eso. Ejemplifica que los chicos están poniendo atención, están desarrollando sus habilidades como grupo humano, se están entendiendo, se están comprendiendo. Y esas son cosas también muy valiosas que Chubusú ha dejado, y que los integrantes de Chubusú obviamente transmiten también a sus pequeños, a su familia. Y por supuesto,
uno lleva a Chubusú en donde está. No goza del favoritismo de la gente en general, ¿verdad? Pero si uno se dedica y le da tiempo, termina uno enamorándose de la música tradicional costarricense, cualquiera que sea, sea de Guanacaste, sea de Limón, sea del Valle Central, sea de las zonas de Punta Arenas, de donde sea que venga, esa expresión natural de la gente para hacer música, uno aprende a apreciarla y a valorarla. Como dijo una amiga hoy en la mañana, Gabriela Román, una de las grandes bailarinas de Chubusú, oigo una marimba y se me estremece el corazón cuando suena la música folclórica. Y yo creo que ese es el regalo más grande que Chubusú nos pudo haber dado, el hecho de amar esta música y que cuando la escuchemos es como si escucháramos una salsa, un merengue, un reggaetón o cualquier otro tipo de música. Es una música que la llevamos en el corazón y que ponernos un sombrero, un pañuelo y una enagua nunca nos va a atrasar para poder demostrar de dónde venimos, y que es muy importante para poder tener claro quiénes somos, ¿verdad?